parar este parguito. A ver cómo sale. Sí. Vamos a lavarlo. Instalarlo. Mira, ahorita que van a hacer eso, pónganse, cortan, así que la sal. Cortan los ostiones para que ya se metan. Mira, no. ¿Listo? Más grande este, ¿verdad? Tiene que trazarle la etiqueta. ¿Listo? Se pone con la carnita para abajo. Primero. Y así se queda unos 25 minutos y se la da vuelta. Ya luego se le pone, ya le damos vuelta, se le pone el preparativo y a la salsa el tomate, el chile y la cebolla. Y poquito orégano para que agarre sabor. Ok, ya lo vamos a voltear para ponerle los ingredientes. Se voltea. Y se le pone su cremita, su salsita, la que le da el saborcito. Ya algún día les explicaré qué es lo que lleva, porque ahorita no hay chance. Estamos haciéndolo muy rápido esto, porque ya se hambre. Vamos a poner sus tomatitos. Es el que le da más rico el sabor también. No soy tan profesional, ¿verdad? Pero por lo menos que le dé un sabor diferente. El pescadito. Va a soltar su cebollito, su cebollita. Van a decir que pura cebolla, ¿verdad? Pero es el que le dan el sabor. Su chilito. La salsita tiene chile, pero un poquito más para que quede más picosito y más sabroso.
y poquita, poquito orégano. Es el que le va a dar el toque final. ¿Sí? Entonces, siguiente paso, lo volteamos. Como está gruesa la carne, tiene que hacerse bien. ¿Sí? Entonces, nada más a la colita, como no ocupo ahí, se le pone la salsita para que agarre el sabor. Volteamos. La salsita. Y listo. A esta no le vamos a poner nada de tomate ni nada. Y esperar. Bueno, y aquí así quedó el pescadito, el parguito. Bien rico.